Deciros que estoy encantado de emprender este nuevo proyecto, que estoy igual de ilusionado que todos vosotros, seguro. No hay ninguno que empezando un proyecto como este, pues no tenga ganas y tenga ilusión. Aunque desde mi posición tengo claro que tenemos que transmitir unas palabras mágicas que nos sirvieron el año pasado para conseguir el objetivo, que fue trabajo, constancia y humildad. Seguimos en la misma tónica, tenemos que hacer un equipo, esa es la clave esa es la clave del fútbol. Y el primer día de presentación, evidentemente, pues hay que hacer un equipo. Hay que hacer un equipo independientemente de que se incorporen 5, 4 o ninguno. No se puede pensar que porque se renueve a toda una plantilla, pues el equipo está hecho, ¿no? Porque los roles son distintos, la categoría es distinta, la mentalidad es distinta, es decir, empezamos evidentemente no de cero, porque sí que hemos trabajado y sí que nos vamos conociendo, pero sí tenemos por delante un periodo de mucha ilusión, de mucho trabajo, y donde el primer objetivo es hacer un equipo que piense igual en todos los aspectos, en todos los campos de la vida, independientemente de los resultados. Mantenga su idea de juego, mantenga su idea de relacionarse con los medios, su idea de relacionarse entre ellos y entre todos nosotros. Ese trabajo, evidentemente, es un trabajo que se tiene que hacer con precaución, que se tiene que hacer con mesura y que, evidentemente, lleva un tiempo largo. Y en esa estamos. Eso ha ido un poco las charlas y en eso va ahí enfocado un poco la pretemporada. Lo que tenemos que sentar las bases de cómo vamos a trabajar. Que tenemos que trabajar desde la tranquilidad, desde la humildad y desde la responsabilidad. ¿Vale? Ser responsable con la tarea que nos han encomendado. Como voy a coger unas palabras de Edu Villegas, somos los elegidos por el Jerez y eso es un orgullo y eso es una responsabilidad. Y normalmente la responsabilidad viene cogida de la mano de la profesionalidad. Cuando uno es responsable, es profesional y cuando es profesional, tiene ilusión. Son cosas que van ligadas y eso es un poco la base de la pretemporada. Después va el día a día y ahí es donde tenemos que ser constantes. Hay que centrarse en los objetivos que te hacen ganar. Ese objetivo de ser primero, segundo, tercero, cuarto, el 15, no me hace ganar un partido. Me hace ganar un partido los objetivos que yo te he dicho. Objetivo primero, crear un grupo y un equipo con una idea común. Una idea común que trascienda el campo de fútbol. Una idea común que vaya más allá de si alguien va a romper el espacio, va a recibir al pie. ¿Sí? Eso ya da por hecho, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Esa idea común va a cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a vivir el día a día, cómo vivir los entrenamientos, en fin, un poco más allá de todo eso. Ese es el objetivo. No me marco otro objetivo que no sea ese. ¿Por qué? Porque realmente todo lo demás es mentira. Sí, decirte que voy a quedar primero, venga, vale, voy a quedar primero. Decirte que voy a... Hoy tú dijiste que iba a quedar primero, bueno, pues ahora voy tercero. No, voy la permanencia, bueno, y ahora va primero. Ah, qué suerte. Nosotros, normalmente, ese tipo de objetivo lo que hacen es coger una mochila y meterle piedras que son presión, presión y presión y presión. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a acarrear nosotros una presión añadida? Que además, si tú me dices, pero es que si te la pones, ganas el partido, yo me la pongo. Pero eso no es así. Normalmente, si te la pones, lo que haces es, pues, si te pasas un poquito, no vamos a encontrar la mejor versión de todos nosotros, el primero yo. Así que, objetivo principal, el que te he dicho. Hacer un equipo con una identidad, con una idea de juego, con una idea de comportarse, con una idea de vivir esta profesión. Me parece que son unos elegidos como lo hemos sido el cuerpo técnico. Me parece que, bueno, no hay un solo jugador que esté ahí que yo no haya querido. ¿Vale? Esto ha sido un trabajo en conjunto de la dirección deportiva y en esa dirección deportiva está Edu y estoy yo. ¿Vale? No es que a mí me hayan metido a un jugador, ni mucho menos, y así se lo he dicho de claro a ellos. Tengo a los jugadores que creo que si somos capaces del objetivo,
del objetivo inicial, si somos capaces de conseguirlo, vamos a ser un equipo fuerte en la categoría. Y de eso se trata. Estoy muy satisfecho con todas las renovaciones, con todas las incorporaciones. También tengo que decir, y ya lo he dicho en la primera entrevista que concedí, que mi más profundo agradecimiento a todos los participantes de la consecución del ascenso. De hecho, he abierto la charla con los jugadores diciéndole que gracias a los del año pasado, ellos tienen la oportunidad de pertenecer a un equipo con unas aspiraciones y una ilusión. Por lo tanto, tienen que estarles agradecidos a ellos, igual que lo estoy yo. Bueno, yo un poco más, porque dieron la cara durante todo el año. A partir de ahí, empieza un año nuevo y se acabó el año pasado. Se acaba el año pasado y a partir de ahora hay que empezar, no de cero, porque de cero nunca se empieza, pero sí que hay que empezar a crear una obra nueva. En estos momentos, ¿no? Eso no te estoy diciendo que pueda llegar. Vamos a empezar a entrenar, vamos a ver cómo evolucionan. Estoy cansado de ver una pretemporada donde cuando llegas al vestuario empiezas a darle el rol a cada uno y a la semana se han cambiado los roles. Este que venía de titularísimo, como decía el del Málaga, pues este que viene de titular se pone a no convocado y este de no convocado es que sale la sorpresa. Vamos a empezar, vamos a trabajar y vamos a tener esa tranquilidad que necesitamos para ver las cosas con claridad. Hacerlo lo mejor posible con mi equipo, porque evidentemente nadie nos va a regalar nada. No, pero no creo que sea algo exclusivo de este año de la tercera. Es algo que hay en el fútbol. Así que cuando nos sentamos aquí el año pasado y hablábamos de División de Honor, ¿qué piensas? ¿Que el Bison iba a regalar que le metiésemos 2 goles? ¿O el Conino iba a regalar que le metiésemos 4? Esto es fútbol. Y es que te vas a segunda vez y la primera rueda de prensa o la primera declaración de un entrenador, estoy convencido que es decir, este año la categoría es muy dura. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque esto es fútbol y al final se ve incluso en un mundial de fútbol.